日本の経済協力というのは、やはりここでですね、本当に一生懸命仕事をしている農家の方々、そういった方々に直接贔屓する支援であるということができると思います。このセントロにしてもですね、この農家の方々の生産性向上と生活の向上に役立つということを、これを強く期待しています。Florida agradeciéndole a Japón la cooperación que siempre ha tenido con este departamento, en este caso en particular inaugurando un emprendimiento, unas instalaciones para beneficio de los productores hortícolas familiares. Aquí en esta zona de Fray Marcos la horticultura es muy importante, sobre todo asociada a muchos productores que se radican en el propio emprendimiento, en el propio establecimiento y a su vez que es muy familiar. Entonces nosotros es algo que lo vemos muy bien. Con inversión de la cooperación de Japón, se ha equipado el laboratorio aquí en el parque industrial, aquí en el Parque Sur. Tenemos la posibilidad de generar también una cámara refrigerada para acondicionar la producción. Y bueno, y generar la posibilidad de que se estén los elementos para la mejora de la calidad y bueno, y sobre todo una seguridad en cuanto a la producción. Sí, muy, muy feliz, muy orgullosa de que el señor embajador no solo haya venido a Florida, sino que esté visitando nuestra ciudad. La verdad que lindo, hermoso de que estuvo con la comitiva acá. Y bueno, también agradecer porque dejamos la plantación de un cerezo que va a quedar acá en honor y en recuerdo a esto tan lindo, ¿verdad? De hermanar ciudades, de hermanar pueblos, de hermanar la verdad que muy lindo. Y bueno, tenemos acá que nos dejaron para difundir otros proyectos que tienen desde la Embajada de Japón. Y bueno, solo agradecer que hayan llegado a nuestra localidad.